Hola, hola, Dios les bendiga a mis santos hermanos. Señores, impresionante, se ha desatado una caja de Pandora concerniente a este tema que ha revolucionado las redes sociales, y esto verdaderamente se ha puesto más delicado de la cuenta, el caso de la desaparición de nuestro hermano evangelista Jefferson Peña. Señores, para nadie es un secreto que hay un misterio oculto concerniente a este caso. Ya hace 9 días de la desaparición de este joven y todavía las autoridades no han dicho nada, todavía no se sabe nada de su paradero. La gente se ha preguntado dónde están las cámaras de seguridad del peaje, de las bombas, de los negocios que están ahí. La gente se pregunta qué sucede, que las autoridades no se mueven como se deberían mover. Y esto, señores, ha desatado que todas las plataformas digitales se han hecho eco de esta situación. Algo me llama la atención, que hay un periodista que todo el mundo conoce, tiene una buena credibilidad porque él se encarga de subir a las redes y denunciar todo lo que tiene que ver con corrupción, tanto en la élite como en la clase baja, tanto en los barrios como en el gobierno. Y es nuestro hermano Ramón Tolentino. Es un gozo para nosotros, la comunidad evangélica, que el hermano Ramón Tolentino ha tomado el caso en sus manos y ya comenzó a publicar en sus plataformas digitales. Señores, ustedes están claros, todo el que vive acá en República Dominicana lo sabe, que aquí hay un problema con las autoridades. Y el problema es que aquí se resuelven los casos que se hacen virales. Entonces, gracias a Dios que nuestro hermano Ramón Tolentino, como hay un foco hacia él, él labora en una plataforma que es la número uno en streaming a nivel, pues, podemos decir mundial. Y cada cosa que él habla y dice y denuncia, pues se le hace caso. Entonces ya nosotros vemos y estamos más tranquilos, porque ya el caso está llegando a los lugares que nosotros queremos que llegue. Entonces, como en este país, señor, el problema es que los casos que las autoridades resuelven son los casos que las redes sociales se le da lata día y noche. Por eso hay gente que dice, ¿por qué publican tanto este tema? Bueno, es que lamentablemente, señores, en el mundo posmoderno que nosotros vivimos, aquí un caso tumba el otro. Me doy a entender. Pasa algo hoy, y si mañana los medios tradicionales de comunicación no lo publican, ese caso va a morir instantáneamente. Entonces, por eso es que día y noche las plataformas y los youtubers cristianos nos hacemos eco de esto, porque queremos respuesta, queremos que se nos resuelva. Entonces, Ramón Tolentino, señores, ya comenzó a darle seguimiento a este caso. ¿Por qué? Porque esto es un caso, señores, que hay un secreto aquí, como que se está ocultando muchas cosas. Como que tantos días, todavía ni siquiera las cámaras de seguridad se nos han presentado los videos. Mire, Ramón Tolentino publicó esta imagen en su cuenta de Instagram. Esperamos que él, donde trabaja en su plataforma de Esto No Es Radio, esperamos que él también lleve este caso ahí para que las autoridades puedan ver, como la policía y el mismo presidente le da seguimiento a los casos que sube Ramón Tolentino. Entonces ya estamos viendo que este caso está siendo visto y escuchado por las grandes entidades. Mire lo que Ramón Tolentino publicó en su Instagram. Pedimos a todos los organismos de rescate que podamos dar todo por el todo para saber el paradero del cristiano Jefferson Hurtado Peña, desaparecido en la autopista Las Américas. Familiares reportan a joven evangelista como desaparecido, salió a la autopista Las Américas.
Así que hacemos un llamado y le pedimos a Ramón Tolentino que por favor tome este caso y le dé seguimiento y lo denuncie por la radio donde él trabaja, de Esto No Es Radio, a ver si las autoridades por favor se mueven y comienzan a actuar. Miren, otro punto que quiero tocar, el día de ayer yo subí en esta plataforma, ya quizá la mayoría de ustedes vieron ese video donde la esposa de Jefferson Peña da unas declaraciones y mienta a una persona llamada Juan, que es el joven, el amigo de Jefferson, que caminó con él ese mismo día, minutos antes de su desaparición. He visto mucha gente que ha atacado a este joven en los comentarios. Déjeme decirle que ya las autoridades competentes están investigando este caso a profundidad concerniente al joven. Una fuente oficial me dijo que ya lo habían citado a él. O sea, esperamos en Dios. Todavía no lo han citado, pero ya le dieron cita. Escuche esto, le dieron fecha ya para interrogarlo y que todo lo que él sabía, pues dárselo a las autoridades para que las autoridades comiencen a investigar profundamente el caso. O sea que ya le pedimos a los hermanos que están viendo este video y a la gente que ha comentado echándole la culpa al joven, la gente dice, hay que investigarlo a él. Y sí, es verdad. Por eso desde el primer día, señores, le he hecho un llamado a este joven que vaya, que se entregue. No que se entregue, que hay que apresarlo, no. Cuando dije que se entregara, me referí a que vaya a las autoridades y le diga, yo soy el joven tal, el último que habló con Jefferson Peña, estábamos juntos, fuimos, yo andaba en un motor, él andaba en su motor, íbamos a ir a un lugar a bañarlo, como él lo especificó en un video de que se iban a bañar a un lugar, y que de repente pues tomaron la decisión de posponer eso para otra ocasión. Jefferson se quedó en su lugar y él pues se dirigió a su vivienda en La Vega. Entonces, desde el primer día yo le pedí al joven de que vaya a la policía y se libre de culpa. Si él entiende que él no tiene la culpa de nada, pues que vaya a las autoridades competentes. ¿Por qué? Porque ya el caso, señores, cada día más se pone más serio. Esperamos que nuestro hermano Tolentino, señores, siga denunciando, porque Tolentino es una voz de aquellos que no tienen voz. Tolentino es un hombre, yo diría que a Tolentino, señores, lo mandó Dios y lo preparó para estos tiempos. Mucha gente se ha levantado en contra de él, le han hecho muchas persecuciones. ¿Por qué? Porque las personas que se levantan a denunciar las cosas que están mal, no va a tener favoritismo del mundo corrupto. Entonces, le han hecho muchas amenazas a él, a su familia. Le pedimos a Dios de todo corazón de que Dios cuide la vida de Ramón Tolentino, porque verdaderamente, señores, hay personas que han abusado de la comunidad, del barrio, del pueblo, delincuentes, políticos, funcionarios. Y gracias a Ramón Tolentino, que denuncia esa corrupción, muchas personas son libres de muchos azotes de toda índole. Entonces, gracias a nuestro hermano hacer esta publicación, las autoridades van a decir, bueno, aquí hay que investigar este asunto profundamente porque la comunidad está revelada. Y sí, estamos revelados, señor. No sé, me han dicho fuentes oficiales de que las autoridades están trabajando ocultamente y profundamente. Pero nosotros necesitamos saber, porque aquí los casos, señores, la policía siempre da un boletín cuando está haciendo una investigación y encontró algunos datos contundentes, se la presenta al pueblo, al público. Entonces queremos, si verdaderamente están trabajando en el secreto, queremos que ya se nos comience a dar reporte
de lo que las autoridades han encontrado. Y queremos que publiquen también los videos, señores. Por eso es que yo digo que aquí hay un misterio. Porque aquí cualquier caso que pasa, señores, los videos salen a relucir en las redes sociales de una vez instantáneamente. Entonces nadie por ahí tiene una cámara, nadie por ahí grabó el momento. Y debería. ¿Por qué? Porque esa es una de las autopistas más importantes de la capital, que conecta la capital con la parte este del país. Y el 911, señores, tiene cámaras en las autopistas. Ahí mismo también está el peaje de Boca Chica. Hay bombas y hay muchos lugares, muchos negocios. La gente dice, no, que no se va a lograr nada o no se va a obtener nada cuando aparezcan los videos. Sí, les voy a decir por qué. Y presta atención, señores, que es muy serio. Con el simple hecho de nosotros tener los videos quizás no nos van a demostrar o no nos van a decir el lugar exacto donde está Jefferson Peña, pero nos va a dar una pista de qué pasó con él. Porque la gente dice y especula de que él se ahogó, de que los tiburones y de que él está en las profundidades del océano y que si yo qué, que si yo cuánto y un sinnúmero de cosas. Otros dicen que fue un secuestro, otros dicen que se fue a orar a un monte y está desaparecido. Entonces, cuando veamos los videos, de una u otra manera vamos a saber qué pasó con él, si él andaba solo en ese momento, si se fue solo a su lugar de destino o si alguien tomó el motor, porque ni el motor ni el teléfono, todavía nadie sabe dónde está, no sabemos de su vehículo. Entonces eso es lo que nos tiene en suspenso a nosotros, señores. ¿Dónde está el motor de Jefferson Peña? Entonces en los videos se va a saber quién tomó el motor, porque el motor estaba ahí con él. En uno de los videos aparece también que estaba en un lugar, pero cuando los hermanos al otro día fueron al lugar, no encontraron el motor, no encontraron el teléfono, solamente encontraron la chaqueta que él tenía. Entonces, con los videos, Ramón Tolentino, atención, para que haga hincapié de que publiquen los videos, vamos a saber el paradero del motor, o vamos a saber qué pasó si él salió del malecón, de la playa o del mar, de las riberas del mar. Con los videos vamos a darnos cuenta, señores, si él salió de ahí, él solo, o si alguien entró. Ahí se va a caer o se va a alimentar la teoría de que lo secuestraron, la teoría de que si se ahogó, la teoría que si lo atracaron, la teoría que si se robaron el motor, o la teoría de que él salió de ahí para un lugar a orar. Todas las teorías se van a explicar cuando se publique los videos de las cámaras de seguridad. Escuché bien, para la gente que está diciendo, no, que eso no importa. Sí importa, porque ahí vamos a saber si hay que seguirlo buscando en el mar o si verdaderamente está con vida y está en otro lugar. Amén. Entonces yo quiero que usted me deje en los comentarios cuál ha sido su opinión concerniente a este caso. Le invitamos que te suscriba a este canal, que active las notificaciones. Estaremos pendientes de todo lo que está pasando concerniente a esta situación. Y le pedimos al pueblo de Dios que ore. Siga orando para que Dios tenga dominio y control y para que Dios aclare todo, señores. Y para que estos misterios ocultos salgan a la luz. Clamamos al Dios eterno para que Dios pues proteja la vida de este evangelista, que lo único que hace es predicar la palabra del Señor, darle la palabra que cambia vida. Mucha gente que estaba envuelto en el pecado en el mundo fue restaurado después de escuchar el testimonio de Jefferson Peña. Entonces le pedimos a Dios de verdad, de todo corazón. Yo sé que hay un pueblo que está clamando para que este hermano aparezca. Mire esto. Hay mucha gente que está atacando a mi persona y está atacando a todos los youtubers.
están atacando a los canales de YouTube que le estamos dando seguimiento a esto. Mire, nuestra plataforma se ha identificado como una plataforma de contenido edificativo y también contenido informativo. O sea, usted ha encontrado informaciones concerniente a noticias que tienen que ver con lo relacionado al mundo cristiano, pero también usted ha encontrado estudio bíblico, entrevista, testimonio. O sea que esta plataforma es para informar al público, pero también para darle una palabra de edificación. Entonces nosotros no nos estamos montando en ningún ola, sino que estamos llevando informaciones para que la gente esté claro y se mantenga orando. Acá usted va a ver informaciones verídicas. Aquí no andamos inventando, ¿no? Dice que apareció un cuerpo aquí. Y no, no, no. Aquí vamos a dar las informaciones de lugar, la seria y la correcta, y la que nosotros entendemos que pueden ser de edificación a los demás. Entonces, el grupito que se está sentando en una silla para acabar con la gente y los hombres de Dios, ese no es el trabajo. El trabajo es mantenernos orando, mantenernos unidos, mantenernos en oración, pero no estar criticando al que está haciendo contenido. No, señores, eso está muy mal, eso está muy feo. Ustedes saben quiénes son, no les voy a dar pauta a aquellos detractores porque verdaderamente no se lo merecen. Pero mi mensaje es que tu trabajo no es criticar, tu trabajo es orar, porque esto es un caso demasiado profundo y demasiado delicado. Amén. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Comenta tu opinión, suscríbete, activa las notificaciones, comparte este video y seguimos orando por Jefferson Peña. Dios te bendiga.